Estamos con Sebastián Isidoro. Sebastián, hola. Hola. Háblame de todos los proyectos que hacéis en este ayuntamiento, que me parece que son muchos, ¿no? Bueno, Campos es el único municipio, uno de los pocos municipios que se hace cuatro pruebas deportivas durante todo el año. Hoy, por cierto, hemos hecho la media nueva, en mayo hacemos la semimaratón. Luego, en diciembre, hacemos una prueba de cross, que llevamos dos o tres años haciéndola. Y por último, y este año, hemos hecho una temporada rápida. ¿Es mucho la afición que hay en este pueblo por este deporte? Bueno, en este pueblo hay afición como en los demás pueblos. La verdad es que no existe un club lo suficientemente grande para que cojamos empezando. ¿Entonces ayudáis al deporte aquí y a los chicos de aquí? Sí, sí, sí. Todos los que estén interesados. Hay un club de atletismo que lo entrena Julián Chinat y se pueden poner en contacto con él para hacer algún tipo de prueba. ¿Tú corrías, no? Yo corro con los veteranos y participamos en diversas pruebas cerca del término municipal. Vamos a correr a la Gaida, vamos a correr a la Palma, maratón y pruebas, 12 o 13 pruebas durante el año. Bueno, gracias por todo. Muy bien. Hasta luego. Niños o niñas, es niños, es femenino, es femenino. Pero ya veis que es un contraluz, es muy difícil de cantar. Como siempre, con mucha asistencia. Alevines, son alevines. No, alevines, tenemos aquí al lado. Alevines. Las jalean. Hacemos un recorrido. Estas pequeñas. Ya es mucho competidor, mucho para estas niñas. Y ahí el ayuntamiento prepara estos eventos que son buenísimos. El deporte, como veis, asistencia de público. Es también mayoritaria. ¿Qué te ha hecho? Alevines masculino. Alevines masculinos, sabemos que estamos en un contraluz, pero estos son los participantes. Sí, alevines masculinos. Aquí le tenemos uno de los campeones de Campos. Uno de los campeones. Lo que pasa es que es tímido, es tímido.
Vale, te veo muy bien, de verdad que te veo muy bien. Y me alegro de verte, además. Porque hacía mucho que no nos veíamos, ¿eh? Sí, de pasada un día. Sí, de pasada. Ah, pero Tomás, ¿no ves que parece un chavalín, Tomás? ¿Eh? Yo estoy harto. A la tu mujer. Anda. Albert.